Con Cristina Bulacio, ella es doctora en filosofía, eh, especialista en Borges y una académica tucumana reconocida adentro y fuera de la provincia. Buenos días, Cristina, gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas de la Gaceta con motivo del bicentenario. Muchas gracias por la invitación, me siento honrada. Además, estar acá es muy hermoso. Así lo es, ¿no? Genera un poco de, de miedo, ¿no? De temor reverencial. Temor reverencial, es el lugar el punto el punto del nacimiento de la patria muy hermoso. Cristina, ¿qué significa para usted el 9 de julio de 1816? Bueno, me sorprende un poco la pregunta y así como me lo dices me remite a mi infancia. Yo recuerdo el 9 de julio porque mi madre nos llevaba a los desfiles y me acuerdo que corríamos para poder ver pasar el desfile era un acontecimiento familiar muy importante y también me recuerdo a mí misma de uniforme esperando para desfilar eh, con mi colegio bajo un frío y una llovizna terrible es decir es la infancia para mí ¿no? Quizás eso sea la patria no lo sé. ¿Y cómo está sintiendo eh, este bicentenario que se aproxima a pasos rápidos? Muy rápido ya estamos. Eh, lo siento con contradicciones dentro mío ¿por qué? Porque no lo veo con claridad creo que nos olvidamos totalmente de lo que es la patria de lo que significa el bicentenario y un poco de apuro nos hemos puesto a pensarlo esto tendría que haber estado planificado con mucha anticipación y no 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 nos está llegando esa sangre que, de, que tenía el acto originario. No lo podemos percibir claramente, me parece. Yo estoy preocupada. ¿Por qué cree que no estamos eh, vibrando con el bicentenario? Porque nos hemos dispersado en cosas pequeñas, demasiado pequeñas. Que, quizás es inevitable, no, no digo que, que se pueda vivir de otra manera, pero en pequeños actos políticos, en cosas partidarias olvidando ese gesto casi escandaloso que significó separarse de españa. hay que por un minuto ponerse si yo no soy historiadora pero cuando uno ve lee, lee o ve películas este fue un acto impresionante el poder separarse de los padres. es una ruptura es un matar al padre lo que se hizo un, un gesto muy fuerte. Éramos apenas una colonia y de golpe a algunas personas se les ocurrió esos espíritus son espíritus selectos. Hay que buscar de nuevo esos espíritus. Han pasado 200 años. Se ha silenciado mucho. No parece haber a nuestro alrededor esos espíritus especiales que pueden captar el ruido de los tiempos, que pueden imaginar un futuro. Necesitamos eso, imaginar un futuro. Uh -huh. Cristina, el, ¿cómo cree que ha sido la construcción eh, de, este, de este acto de la jura ¿no? de la independencia que sucedió aquí justamente? ¿Cómo cree que eh, eso ha sido recreado por nuestros pensadores a lo largo de estos 200 años? Bueno, se ha hablado mucho de eso. Eh, siempre son cosas muy simbólicas. Entonces, en realidad, no sabemos exactamente qué pasó. Esto no me lo aceptarían los historiadores. <laughs> pero, eh, más bien es un gesto simbólico muy fuerte. Entonces, lo que toma la literatura o lo que toma el, los pensadores nuestros son es ese carácter simbólico del gesto de ruptura, romper con algo es un gesto de libertad muy fuerte. Una cosa me suena mucho a mí y es una novela que leí que se llama La Patria, de Jean Mer, que me impresionó porque allí el autor hace referencia a la patria como el lugar, patria y libertad como la misma cosa. Y además con un tercer elemento muy fuerte, la lengua. Solo se puede ser verdaderamente libre cuando se está en su patria y se habla la lengua madre. ¿Por qué él pone una opción de hierro? ¿O estamos en nuestra patria o en la patria de los otros? Esto me parece que es importante. Tenemos que construir esta patria nuestra con una lengua que quiere decir con ideas. No quiero decir que se hable solo porque se hable el español. No, somos un país hecho de inmigrantes. Lengua quiere decir pensamientos armónicos, acordes entre nosotros para poder construir. Es urgente construir. Creo que no estamos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Usted tenía, bueno, usted sabe que Borges para el sesquicentenario, en el año 66, 1966, escribió esta oda donde nos dice que la patria no es de nadie, sino de todos. Y la pregunta es, ¿qué le sugiere esta, esta idea de Borges? Eh, es bastante impresionante, es muy bueno eso porque él está advirtiendo que no hay dueños de la patria. A nosotros, por el contrario, en este país hemos tenido muchos dueños de la patria que dejaban a la otra parte no dueño afuera. Me parece que Borges con esa mirada inteligente y universalista desde la Argentina dice una cosa muy cierta, la patria, nadie es la patria, pero lo somos todos. Eh, sería muy interesante pensar a fondo esto, nadie puede ser dueño de la patria. Tenemos que pensarla entre todos, porque además es puro pensamiento, es pura palabra, porque ese gesto simbólico de la ruptura está construido con una dimensión de tipo mitología mítica, que quiere y el mito quiere decir palabra. Es una palabra ejemplar. Tenemos que revivirla para apuntar con eso al futuro, no basta volver atrás. No basta atenernos al gesto, a los detalles, no, no, es, no es suficiente. Eso sirve, estar acá me conmueve, es el lugar donde se dio, donde se produjo esa ruptura, hace 200 años, mucho tiempo, pero ahora qué? Ahora cómo estamos pensando el futuro? ¿Qué puedo aportar yo al futuro? Esa es mi. Mi, mi autorreclamo, es mi autocensur. ¿Qué puedo hacer yo por el futuro? Ya tengo edad para hacer cosas por el futuro. <laughs> Quizás eh, los argentinos somos eh, un pueblo que no termina de digerir su pasado, que no termina de, de, de alguna forma de eh, procesar estos hechos fundacionales que nos dijeron, que de alguna manera nos determinaron a... Que teníamos que estar juntos? Es verdad, eso que dices. Yo he visto en otros países que la actitud es diferente. El pasado tiene una enorme fuerza. Y al mismo tiempo no se olvida nada. Me impresionó eso en lugares como Alemania, donde nadie olvida nada de todos los horrores que pasaron en el siglo XX. Está todo presente porque a partir de eso crecen. Pero a partir de eso tomando en cuenta lo bueno y lo malo, los errores y, lo, y los triunfos, los grandes fracasos y aquellas pequeñas ideas que fructificaron. ¿no? Yo creo que es verdad lo que dices. Nosotros no sabemos procesar bien. Procesar significa mirar hacia, hacia atrás para, para ir hacia adelante, no quedarnos en eso, no inmovilizar el pasado. Esa es la idea. El pasado se reinterpreta permanentemente, es un pasado vivo, esa es la tradición. La tradición no es una fotografía del pasado, es una reinterpretación constante de un acontecimiento que no sabemos muy bien cómo fue, que tenemos sospechas de cómo fue, pero que sí fue fundante para nosotros. Esa reinterpretación es lo único que nos puede salvar, me parece. Cristina, se me ocurre a veces a mí que... Eh, el centenario ha sido en Tucumán y quizás en el país eh, un periodo de apogeo. O sea, en 1916 esta nación ¿no? que había dado un paso eh, definitivo en esta sala eh, había materializado parte de estos sueños de libertad y de independencia. Eh, Puede ser que 2016 sea la contrapartida de ese apogeo. ¿En el sentido de un ciclo de declive? No sé si me atrevo a decir tanto como la contrapartida, pero evidentemente los tiempos han cambiado. No sé si somos solo nosotros los responsables o los tiempos mundialmente son diferentes. Es, es el mundo entero el que ha cambiado. Recordemos que en aquel principio de siglo, mil, 1916, eh, la Argentina estaba en un esplendor, Europa estaba en crisis, nosotros éramos poderosos, ricos, un país con menos gente, con menos dificultades, con menos camino transitado. Eh, no sé si estamos mucho peor, somos distintos, eso tenemos que asumir, no somos distintos porque el mundo es distinto, porque la tecnología nos ha cambiado, porque la gente piensa distinto, porque los jóvenes de ahora no tienen nada que ver con aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes eran gente, y de eso hablábamos contigo de alguna manera, que sabían obedecer órdenes. Ya los jóvenes son por naturaleza revolucionarios, y eso es bueno, es muy bueno, porque hay un mundo que se ha modificado. Yo espero que no, no estemos en decadencia, espero de todo corazón que estemos empezando a pensar en serio para buscar caminos alternativos porque nos han pasado muchas cosas este último tiempo, estos últimos tiempos. O sea que podemos pensar que este bicentenario eh, sería un relanzamiento de nuestra sociedad. Me gustaría. Tenemos que pensar lo que nos gustaría. Yo no sé si podemos pensar la realidad tal cual es. Yo no creo mucho en las realidades tal cual son. No hay ninguna realidad. Son modos de ver nuestra experiencia del mundo. Y yo me atrevo a mirar esta experiencia como que puede ser un momento de relanzamiento, que tiene que serlo, que tenemos que proponérnoslo. Y pensar con una palabra un poco fuerte, pero que me gusta usarla, tenemos que poner una cuota de ficción. Ficción no es, lo, no es la fantasía, no es eh, lo, lo irreal, ficción es una construcción, las leyes son ficciones, es lo que el hombre construye. Para luego darle un sentido en, en el contexto social. Necesitamos tener algunas ficciones sobre las cuales apoyar ese sueño de futuro que tiene que tener nuestro país. Necesitamos soñar el futuro. Necesitamos mentes lúcidas que nos ayuden a soñar. Hay que apoyar. Si aparecen esas mentes, hay que apoyarlas. Que no son necesariamente los políticos. Puede darse en cualquier plano. Puede ser un gran escritor. Puede ser un filósofo, puede ser, eh, puede ser un, un gran deportista, alguien que sirva de paradigma, ¿no? que sea paradigma para la, para la sociedad. Tenemos que hacer fuerza por la sociedad en, en su conjunto. Yo tengo confianza. A mí me gusta imaginar que quienes se reunieron aquí en, en 1816 tenían eh, en su cabeza, en su mente, eh, lo que querían para las próximas generaciones. Y tanto fue así que se animaron a, a trazar un camino. Si usted tuviese que pensar lo que quiere para las próximas generaciones, más allá de lo que ha surgido a lo largo de esta conversación, ¿qué, qué diría? ¿Cuál sería su anhelo? Yo quisiera que la próxima generación tenga dos condiciones fundamentales. Pensamiento en serio, porque no está acostumbrado a pensar joven o pocos y libertad pero la libertad hay que cuidarla y hay que pensarla mi, mi, mi idea sería que que imagino para el futuro un país donde haya mucha libertad apoyado, sustentado por un pensamiento de verdad un pensamiento de profundidades de asuntos importantes un pensamiento de igualdad de justicia eso es libertad no hay libertad si no hay justicia si no hay igualdad si no hay tolerancia, la libertad requiere tolerancia. Nos hemos olvidado de la tolerancia estos últimos años. Esa es una palabra que debería regir el futuro. Muchas gracias, Cristina. Muy gracias a vos.